Hola, buenas tardes. Hoy estamos con el grupo de la Anáhuac para ver la clase de heterogeneidad. Hoy estamos a 31 de octubre y hoy es Día de los Muertos y no veo a nadie disfrazado, lo cual me cae muy mal. Se me hace que ya no tienen espíritu, algo les pasó, ¿no? Ya no tienen ningún espíritu. ¡Ah! Muy bien, ese disfraz de perro está increíble, Pau. Muy bien. ¿No? Yo lo Dice, puedo. descubrimos calabazas. Yo traigo una playera de Ah, Catrina. de Catrina. Ah, Sí, ¿verdad? así está padrísimo. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, corre y se va corriendo. ¿Qué clase vamos a ver hoy, Alejandro Nogués? Hoy vamos a ver la clase de heterogeneidad. ¿Y qué es eso de heterogeneidad, Ale? Es Es la importante para la diferencia que persona. existe en los resultados de estudios, ensayos clínicos, y es la forma de encontrar Ah, te estamos perdiendo, no sé si soy yo o. Sí, ah, creo que ya se apagó tu micrófono. No, yo no lo escucho. No, se apagó Ver, completamente tu micrófono. ahí me escuchan? Sí. Sí. Le decía que es la diferencia que hay en los resultados de los estudios y se tiene que hacer para tratar de evaluar los resultados en un forest plot, ¿no? Y también para saber qué método usar, si fijos o aleatorios. O sea, exactamente. Entonces, aquí lo que estamos hablando es solamente de qué es lo que sigue. O sea, si es homogéneo o es heterogéneo, tengo que hacer ajustes. Si es homogéneo, no hago ningún ajuste y analizo por efectos fijos. No pasa nada. Pero si es por efectos aleatorios, tengo que ajustar por el tamaño de la muestra para que no me provoquen esto de que algún estudio muy grande me mayorite, o sea, me jale los resultados. ¿Sí? Shelha, ¿podrías contarme de algún ejemplo que nos pudieras tú mencionar? No, 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 ahorita no. no, no se me ¿Algún ocurre. ejemplo que se les haya quedado clavado? ¿No? No, no. ¿Fabi? Ay, no, no tienes micrófono, Fabi. Algo le pasó a tu micrófono. Juan Pablo Arriaga, ¿tú podrías más o menos hacer alguna para parafrasear esto que estamos diciendo o cuál podría ser la utilidad que podríamos tener en esto? Como por ejemplo, había encontrado una revisión de eritropoyetina para prevenir la necesidad de transfusiones en los recién nacidos. Entonces, de diferentes estudios para ver qué peso tenía o, como dice, valorar la heterogeneidad y ver si el resultado que obtenías, si lo podías transpolar al mundo real. Ok. ¿Y qué pasaba con la homogeneidad y la heterogeneidad? Al final, había visto esa parte de que corrieron el análisis por fijo y el multivariado y no había ninguna diferencia. Ok. Y en realidad era, y lo tienen que haber hecho por modelos fijos o por modelos aleatorios. Aleatorios. Aleatorios, ok. Muy bien, pues entonces vamos ahora con, no, no vamos a ver con crecimiento de nadie, sino que estábamos hablando de homogeneidad e heterogeneidad y yo había seleccionado la tarea de Pau, ¿no? Entonces, Paulina, somos todos oídos. ¿Quieres presentar tu tarea, Pau? Ok. Bueno, entonces, primero, bueno, puse la definición, que, bueno, en todo metaanálisis se debe de demostrar la homogeneidad o heterogeneidad de los estudios, que siempre existirá variabilidad aleatoria entre los resultados de distintos estudios. O sea, generalmente hay muy pocos estudios que metaanálisis que acaban siendo homogéneos, porque hay muchos cosas diferentes en los estudios y hay diferentes cosas que nos pueden dar la heterogeneidad, ¿no? Las cosas clínicas, las cosas, el análisis estadístico, no me acuerdo cuál era el otro. La homogeneidad es que cuando la intervención tiene el mismo efecto en todos los estudios.
Entonces, es muy difícil poder encontrar en un metaanálisis una homogeneidad. Y en la gráfica de funnel plot es cuando los estudios caen dentro del intervalo de confianza. Entonces, okay. Es cuando podemos decir que es un metaanálisis homogéneo. Ok, entonces ahorita vamos a empezar con las reflexiones al respecto. Y le iba a preguntar a Ruth, pero creo que Ruth ya se cambió, ¿verdad? Ruth ya se cambió de bando, ¿verdad? Sí. Salió del closet, salió de los sábados. Reina Carvajal. Reina, ¿estás con nosotros? Sí. Las reflexiones, dice, en todo metaanálisis se debe de demostrar la homogeneidad o heterogeneidad de los estudios. ¿Por qué? ¿Por qué todos los estudios no pueden ser analizados como los análisis que se hacían en los metaanálisis iniciales, ahí por ahí de 1990, donde se hacían por un análisis que se decía que era de peto? Y entonces ese análisis de peto, de en donde no se evaluaba heterogeneidad, ahora sí se evalúa heterogeneidad. ¿Por qué se debe, en todo metaanálisis, se debe demostrar homogeneidad o heterogeneidad de los estudios? ¿Por qué, por qué, por qué? Porque los resultados, o sea, cada uno de los estudios que se hagan no van a tener el mismo resultado. Unos son, si compararan a lo mejor dos fármacos, a lo mejor el resultado de unos va a ser que tenga beneficio y en otros no. Entonces, tenemos que analizar qué tanta variabilidad hay en esos estudios de acuerdo a los resultados para tomar una decisión o ver qué significancia estadística o clínica tenga. Porque okay. Si, como habíamos mencionado las otras veces, si solo se publican los que tuvieran beneficio, pues podemos pensar que todos, que el beneficio es al 100%, pero si se publicaran todos, a lo mejor de los que no obtuvieron una respuesta o un resultado favorable, pues nos podríamos confundir, ¿no? No me satisface totalmente la respuesta. Pau Martínez, a tú le estás dando. Normita Jiménez. Juan Pablo Arriaga, responde la pregunta, ¿por qué en todo metaanálisis se debe demostrar la homogeneidad o heterogeneidad de los estudios? Pues yo lo entendí porque estamos buscando cuál es el efecto de nuestra intervención en el mundo real y todos los estudios están hechos con una muestra representativa. Entonces, No, eso fue exactamente lo mismo que dijo Reina Carvajal. Reina nos argumentó esto que estás diciendo. Y la respuesta correcta es de por qué se debe de hacer, porque de eso depende el análisis. El análisis adecuado depende si es homogéneo o es heterogéneo. Entonces, mi selección de análisis, ya sea por efectos fijos o por efectos aleatorios, depende de esta prueba de homogeneidad. ¿Sí? ¿Sí quedó? Sí. Entonces, la respuesta a la pregunta de por qué en todo metaanálisis se debe demostrar la homogeneidad o heterogeneidad de los estudios es, estimada Shelha, porque de eso depende el análisis para el estudio. Perfecto. Muy bien. Entonces, como de eso depende el análisis, tengo que analizar. Y entonces, ¿por qué siempre existe variabilidad entre los resultados de los estudios? ¿Por qué siempre existe algún tipo de variabilidad entre los estudios? Desde el punto de vista clínico, ya no matemático. Ahora nosotros como médicos, ¿por qué? ¿Por qué? Shelha. Hay tres, perdón. Sí, Pau. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Desde el punto de vista clínico. Sí, porque las poblaciones son diferentes. Ok, uno, porque las poblaciones son diferentes. Muy bien, esa es una muy buena opción. Shelha. ¿Por qué hay diferencias entre todos los sujetos de estudio? Ok, por la dieta, por la idiosincrasia, por los mismos humanos, por mecanismos, porque no se lo toman adecuadamente. O sea, hay un grupo grande de relación de que eso se puede mover de un lado al otro. Sin embargo, ese es el fundamento de los metaanálisis. Los metaanálisis lo que dicen es, si funcionó en Italia, debe de funcionar en México. Y si funciona en México, debe de funcionar en China. El grave problema sería que funcione en China, pero no funcione en México. A lo cual tendría que haber una variabilidad dada por X razón. Eso no lo pueden ver los estudios de heterogeneidad. Eso se tiene que hacer con estratificación. Se tiene que estratificar para poder encontrar esas dos cosas.
En el estudio, por ejemplo, que veíamos de las mastografías, ¿no? En el estudio de las mastografías, lo que se encontró es que cuando yo hago un estudio donde lo hago aleatorizado y hago una selección de los pacientes a donde a unos se los doy, a otros no se los doy y los sigo en el tiempo, ¿sí? Con ese esquema de seguimiento en el tiempo, no hay efecto. Pero cuando dejo que la población haga lo que se le pegue a su regalada gana, entonces sí hay un efecto. A ese efecto le llamamos sesgo de selección. ¿Por qué? Porque quizás las señoras más quisquillosas son las que se hacen más mastografías. Y son las que están más al tanto de su bienestar. Y en esas sí les va bien. Pero porque las comparo con algunas otras que no tienen las mismas circunstancias. Entonces, ese fenómeno no se puede controlar por el cálculo de la homogeneidad o la heterogeneidad. Eso tiene que hacerse mediante la estratificación. ¿Se entiende? Eso se tiene que hacer mediante la estratificación. ¿Sí? Por ejemplo, no, si yo meto todas las razas y veo que hay diferencias, entonces la única manera de analizarlo no sería por homogeneidad o efectos fijos o efectos adversos, sino tendría que hacer por estratificación. ¿Sí? Ariel, ¿estás con nosotros? Ariel, ¿sí me escuchas? ¿Sí? ¿Nos podrías poner otro ejemplo de esto, de estratificación versus homogeneidad y heterogeneidad? La verdad es que apenas me estoy conectando, entonces no escuché nada más lo... No te preocupes. Omarcito González, ¿podrías poner un ejemplo de hacer un análisis de efectos fijos, efectos aleatorios, versus hacer un análisis estratificado o no estratificado? Cuando están viendo el efecto de un fármaco en diferentes poblaciones, a lo mejor ver que la raza, comentaba, puede tener inferencia, la edad, que si se está dando con algún otro medicamento, las interacciones farmacológicas, el cómo se está administrando. Y con respecto a los modelos fijos y aleatorios, lo que había visto es que es precisamente eso lo que se busca, ¿no? Tratar de que todo este tipo de efectos que están en los diseños de estudios, que muchas veces a lo mejor un investigador no lo contempla, otro sí lo va a contemplar. Entonces lo que se busca es tratar de minimizar ese efecto que tienen esa estratificación en los modelos fijos o aleatorios. Perfecto. Muy, muy requete bien. Buen ejemplo. Seguimos adelante, Pau. Bueno, y la heterogeneidad quiere decir que hay una variabilidad del efecto esperado mayor a lo que se podría pensar que es por azar. Eso quiere decir la heterogeneidad y se grafica en el funnel plot y es donde los estudios, dependiendo del tamaño de muestra y de los resultados, se colocan de un lado o de otro de la línea media y si salen del embudo quiere decir que hay heterogeneidad. ¿Qué fue lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Yo espero que haya quedado muy bien, ¿no? En la clase anterior veíamos que tenemos este embudo y si en este embudo los estudios salen de lo esperado por el tamaño de muestra, luego entonces digo que son heterogéneos, ¿sí? ¿Sí queda? Ahora, yo tengo una duda con eso. Eso es heterogeneidad cuando salen del embudo, pero cuando se distribuyen en forma asimétrica dentro del embudo, ¿eso también es heterogeneidad o eso ya no es heterogeneidad? No, eso no es heterogeneidad. ¿Eso qué es, estimado César Rojas? Ese es el sesgo de publicación, nada más. Es el sesgo de publicación, ¿no? Ay, Pau, o sea, qué mala onda. César Rojas era la oportunidad de que su mamá viera que está tomando clases. Dale el punto bueno a él, nada más. O sea, era la oportunidad de César que viera que sí pone atención y tú le ganaste, o sea, su mamá se mete al YouTube para ver si César sí está estudiando o en realidad está perdiendo aquí el tiempo, ¿sí? Y no lo dejaste. ¿Qué es eso del sesgo de publicación, César? Depende un poco de los clínicos de los estudios. Por ejemplo, si de los resultados que tienen digamos, hacia cosas que son, digamos, hacia positivas, hacia resultados positivos. Entonces, eh,
eso es un sesgo de publicación, que la publicación tiende más hacia ser, hacia ok. Entonces, lo que nos está diciendo César, que entrecortado, quiso decir que se tiende más a publicar cuando salen los resultados positivos. Cuando un investigador obtiene resultados negativos, casi le entra la merlacha, ¿no? Así, ¡ay, es que no me salió significativo! Nadie me lo va a querer publicar. ¡Ay, qué triste soy! Y no lo publica y lo tiene ahí guardado, ¿no? Entonces, ese es un sesgo de publicación, pero no se puede tampoco analizar mediante efectos fijos o efectos aleatorios. O sea, no tiene nada que ver con las matemáticas. Es una aseveración que se tiene. ¿Ok? Seguimos, estimada Pau. Bueno, entonces, que para saber si hay homogeneidad o heterogeneidad, lo primero es la prueba, se hace una prueba de hipótesis a base de chi cuadrada. Y bueno, si se hace una prueba de hipótesis a base de chi cuadrada cuando los elementos son dicotómicos. Ok, sí. Uh-huh. Porque si no, se hace tau de Kendall. Exacto, creo que más abajo lo tengo. Uh-huh. Y ahí nos va a dar un valor de P. Si la P es menor a 0.05, es significativo, o sea, quiere decir que se descarta la hipótesis nula y que los estudios tienen resultados distintos, entonces que hay heterogeneidad. Ok, a mí esto me costó mucho trabajo, entonces, como a mí me costó mucho trabajo, se los voy a explicar. Porque, nada más porque a mí me costó trabajo. ¿Todos le entendieron perfecto a esto? ¿O solo soy yo el que me cuesta trabajo entender la P de este, si es homogéneo o heterogéneo? Es que yo creo que es un poquito al revés, ¿no? De lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. Cuando la P es significativa, sabemos que hay diferencia en los grupos y entonces, en este caso, hay diferencia y por eso hay heterogeneidad. Entonces, ¿qué? ¿Lo explico con palitos y bolitas o lo explico sí. o ya nos vamos? Explíquelo, por favor. Explíquelo, por favor. Con palitos y bolitos, ¿no? Entonces, uno supondría, o sea, la primera, la hipótesis es que todos los estudios son iguales. O sea, si yo le doy aspirina a un paciente, se le va a quitar el dolor de cabeza, ya sea aquí o en China, ¿cierto? Entonces, todos son iguales. Entonces, la hipótesis nula, la hipótesis cero dice, el estudio A es igual al estudio B. Esto quiere decir que es homogéneo. ¿Sale? Y entonces aquí, el valor de P, ¿de cuánto sería? Para la hipótesis nula. Tendría que para ser aceptarla, mayor de 0.05, ¿no? Mayor de 0.05. Y entonces, la hipótesis alterna sería que A es distinto de B. A es distinto de B. Es decir, que es heterogéneo. ¿Correcto? Y entonces, si es heterogéneo, ¿de cuánto será el valor de P? Bueno, pues el valor de P... Menor de 0.05. Menor de 0.05. Y entonces, aquí me faltó una rayita, ahorita la dibujo, no sean gachos. Entonces, aquí es A es distinto de B, ¿ok? Entonces, si la P sale no significativa, entonces es homogéneo. Si la P sale significativa, entonces es heterogéneo. Que sería, para mi lógica, va en contra de todo. ¿Sí? Entonces, esa fue la super explicación de homogéneo y heterogéneo. No, entendido su micrófono. Jimena, no sé si puedes cerrar tu micrófono. Clic en ese botón, pero necesitamos tu ayuda. Tenemos un botón mejor, lo prometemos. Justo a tiempo. ¿No es lo suficientemente brillante? Háganlo resplandecer. ¿Aún ¿quién es, ¿Es suficiente? Perfecto. Sargento, hizo lo mejor que pudo. Ellos se lo pidieron. Volvamos a las batallas más épicas de todas. ¿Nos hackearon? No se logra escuchar bien. ¿Quién era, ¿Quién era? ¿Quién estaba escuchando eso? Es Fabi. Y
Amigo, es el día de brujas. Por tu seguro de auto. Entra a amigoseguros.com y ahora hasta el 50% de cobertura. De todas las aseguradoras que existen en México, Migo te da la mayor cobertura al mejor costo. No, yo no soy. Pagas en 12 meses sin intereses. Es Normita. No, Norma. Porque no soy. Todos apaguen su micrófono para ver quién es. Creo que fue Rodolfo, porque se paró cuando paró su micrófono. Debe tener algún anuncio en el fondo de basura. Alguien está jugando un juego de video, pero no soy yo. Y vendiendo seguros, creo. Cuando son el panadero con el pan, puede ser que sea el mío, pero no. Esta ocasión no. Rodolfo, yo creo que eras tú. ¿Hasta se salió? No, sí era yo, ¿eh? Sí era yo. Sí fui yo. Perdón, yo le piqué algo que no era. Bueno, entonces, retomando, perdón por la, Ariel, ¿ya estás en México? Hasta te ves distinto, o sea, ya no te ves acabado, así derrotado, como cuando vas a comer a Estados Unidos y te dan a comer esos huevos así horribles, que les tienes que echar salsa, ¿cómo se llama? Tabasco, ¿no? ¿No les ha pasado? Que vas a los desayunos y te saben horribles, qué cosa tan espantosa. Pero bueno, ok, qué bueno que estás aquí con nosotros. Seguimos entonces. Fui yo, qué horror. Entonces, seguimos y ahora les presento la tarea de homogeneidad, ¿sale? Entonces, para saber si era homogéneo o heterogéneo. Más o menos porque sí se escuchaba así como aire en las bocinas. No alcancé a... Nada más vi lo que dibujó pues en la pantalla. Ay, perfecto. Discúlpame mucho. Entonces, homogéneo tiene que ver con estas pruebas de hipótesis. Entonces, la prueba de hipótesis dice, se supondría que el resultado de los estudios tiene que ser homogéneo. Es decir, si yo le doy aspirina o le doy un antibiótico a alguien en Japón, el estudio en otro lado, digamos en Estados Unidos, debería de salir igualito, ¿cierto? Eso sería la hipótesis, que el medicamento que yo estoy dando funcione igual para todos los seres humanos. Entonces, se establece como la teoría como tal, que sea homogéneo. La hipótesis nula es que los estudios son iguales. Entonces, si el valor de P es de 0.05, mayor de 0.05, entonces se establece que es homogéneo. Pero si el valor de P es menor de 0.05, entonces se hace heterogéneo. Sí. Pero esa no es al revés. La hipótesis nula es la que dice lo contrario de tu hipótesis. Si tu hipótesis dice que todos son iguales, tu hipótesis nula sería la de abajo. Exacto. ¿Sí, lo dije mal? Pues es que nos pusiste la hipótesis nula, que son iguales los estudios como tu hipótesis normal. Sí, esa es la hipótesis nula. La hipótesis nula siempre es no hay diferencias. Pero ahí estás poniendo que no hay diferencias. Ah, claro, perdón, sí, ya. Sí, la hipótesis nula dice no hay diferencias. La hipótesis nula implica que no hay diferencia entre los grupos. Aquí está, son iguales. Y la hipótesis alterna dice sí hay diferencias, ¿no? Que sería justamente igual que con un medicamento. El medicamento, diríamos, el medicamento es igual a placebo, entonces la P es no significativa. Pero si el medicamento es mayor, que es distinto a placebo, entonces la P es estadísticamente significativa. ¿Sí? ¿Sí queda? Sí. Sí, perfecto. Entonces, seguimos con la presentación. Entonces, ¿me escucho? Sí. Una pregunta, doctor. Ahorita dijo, la prueba para comprobar esto, perdón, se hace la chi cuadrada. Y Paulina dijo... sí. ¿Y qué otra prueba era? Yo no encontré eso. Dijo otro nombre. Esa es... Cuando son continuas. Ah, ok. Va. Gracias. Sí, cuando son... diferencias de medias, por ejemplo. Ok. Y cuando es dicotómico, nada más es la chi cuadrada. Exactamente.
la chi cuadrada con sus grados de libertad, dependiendo de cuántos estudios son. ¿Sí? Ok, gracias. Y sí entienden todos lo que son los grados de libertad porque ya pasaron por estadística, ¿verdad? Y aquí sería, no pacientes, sino cantidad de estudios. O sea, el número de estudios que estamos metiendo. Las variables. Nuestro grado de libertad. Cabo, si tengo 3 estudios, ¿cuántos grados de libertad? 3. 2. N menos 1. Ah, perdón, menos 1, menos 1. Bravo, 2. Perfecto. Pero Rodolfo, excelente. Depende del tipo de estudio, ¿no? ¿Hay estudios que los grados de libertad es N menos 2? ¿O no? Sí, cuando tengo tres, tres grupos, por ejemplo, cuando estoy haciendo ANOVA, puede ser que ese sea así. Pero aquí, por ejemplo, aquí solamente son 2 grupos, porque todos los forest plots solamente son de 2 grupos. No tengo 3. Okay. Entonces aquí sí es de 2. Es los grados de libertad es N menos 1. O sea, en los grados de libertad siempre van a ser N menos el número de grupos, o sea, 1 menos que el número de grupos. Ajá, exactamente. Para este caso. Porque para los casos, cuando ya lo hago por grupos, por otro tipo de... cuando lo hago por diferencia de medias, entonces ahí los grados de libertad dependen de otras cosas. Ok. Gracias. Ok. Entonces seguimos con esta parte de la heterogeneidad. Bueno, entonces, igual que con los estudios, va a tener poca potencia si hay pocos estudios y va a haber unas diferencias irrelevantes si hay muchos estudios. Y se calcula automáticamente por el Revman, entre otros, ¿no? Pero es la forma más fácil de calcularla, no necesito, bueno, lo podríamos, no sé si podríamos hacer un cálculo en SPSS, pero se calcula solo por, automáticamente por el Revman. Sí, también se puede calcular con otro que se llama R, también lo calcula. Ay, mi libro, ¿quién se robó mi libro? Qué feo es que se roben sus libros, ¿verdad? Tienes ahí tu libro y dices, te lo roban, qué feo es eso. Ok. Sí, se puede calcular por Revman, se puede calcular por Stata y se puede calcular por Jamovi. Jamovi también tiene una herramienta para calcular la heterogeneidad. Muy bien. Y entonces pusiste aquí un ejemplo. Sí, puse el ejemplo de un... en este forest plot, en donde hasta abajo, ahí está marcado, viene la chi cuadrada. Aquí está la chi cuadrada. Y viene la P, ¿no? Entonces, en este caso que salió menor de 0.0001, en este ejemplo que yo puse, es heterogéneo. Y aquí viene degree of freedom, o sea, los grados de libertad, que dice 18. Ajá. Y entonces nosotros te contaríamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Y entonces la fórmula de grados de libertad dice que es 19 menos 1. N menos 1. Perfecto, Sandrita. Muy bien. ¿No? Entonces ya tenemos ahí lo que es los grados de libertad y el valor de P. Este valor de P, que es de 0.0001, ¿qué indica? Que es un estudio heterogéneo. Perfectamente bien. Y 18 son los grados de libertad que corresponde al número de estudios. Hasta aquí vamos bien. Vamos a hacer un ejercicio de, no sabemos aquí qué está haciendo, dice fumadores contra nunca fumadores. ¿Qué es lo que quiere hacer este? ¿Estudio? Este es un estudio de COVID que si los fumadores tienen mayor riesgo de tener un COVID más grave. Entonces, eventos son, los eventos es COVID grave en exfumadores y el otro evento del otro lado es COVID grave en los nunca fumadores, ¿cierto? Okay. Sí, ok, y entonces nos quedamos en Omar. Ah, César, sigue Jaime Hidalgo. Jaime Hidalgo, ¿qué nos podrías decir? ¿Fumar se relaciona a una peor evolución o a una mejor evolución?
¿Qué podrías comentarnos del resultado? ¿No? Vamos a leerlo rápidamente. ¿Dónde hay peores resultados? ¿En los nunca fumadores o en los fumadores? En los fumadores. ¿Ah, sí? Dice Paulina, en los fumadores. ¿Cuántos resultados hay en los fumadores? 1,700. No. Es 1,700 pacientes. 242. 242 pacientes, ¿cierto? Ah, ya lo vi. ¿Sí? Y el nunca, 412. Ok. ¿Qué les parece? ¿Qué les diría su intuición? No, pero depende del número total de pacientes. 4,677 y en el otro, 1,789. Pues es casi el doble, es casi un poquito más del doble en uno y un poquito menos del doble de eventos. Entonces, sí, a favor de que fumar es peor resultado. ¿Y qué tan peor? Como Alejandro, doble. ¿No ves? ¿Nancy Guzmán o quien guste? Parece que es como el doble, ¿no? Parece que es como el doble, claro. 1.96. ¿Sí? ¿Pero qué le dirían a su paciente? Andrea Romo, ¿no? ¿Andrea Romo ya no viene con nosotros o sí? ¿Está en el otro grupo? Fabi Bojorquez. Es como el doble de la población casi a comparar, ¿no? O sea, a pesar de que, pues bueno, dice que si fumas más o que si fumaste tienes más riesgo a tener una peor evolución o una medicina o una enfermedad pues crítica. Ok, pero eso se podría decir dos veces más. Mamá. Eso lo diría mi mamá. O sea, ay, no fumes, hijo, porque te va a ir peor. No, pues. Yeah. No, o sea, que dos. Pues sí, tiene como todo. Acuérdate que ya hicimos todo un ejercicio de si es preciso, si es impreciso, si es la reducción de riesgo relativo, si es muchas veces más, pocas veces más. ¿Cómo lo dirías después de? Un 1.96 veces más de probabilidad de que si tú fumas tengas una evolución crítica, ¿no? En el total de. Ok, ¿cómo ven? 1.96 más. ¿Sería preciso para riesgo? Ajá. Sería preciso para riesgo, muy bien. Eso sería lo primero que digamos. Tenemos el dato científico que los pacientes que son fumadores tienen mayor riesgo de tener un evento adverso grave. Es preciso el dato. Y después, ¿qué tan malo es fumar? ¿Qué tanto se incrementa el riesgo? 1.96 veces. 1.96 es el OR. 1.96 es el OR, es la 96% de los que fuman contra los que no fuman es de 1.96, pero eso no es 34. ¿Cuánto? .34 veces más riesgo. .34? No es no 96%, ¿no? 96%. ¿Qué fórmula ocupaste con 96%? 1 menos OR. La invento. La fórmula de reducción de riesgo relativo. No, le quitó el 1 y dijo 96% más de riesgo relativo de tener una complicación. Y entonces alguien te dice, ¿cómo que de riesgo relativo? Y entonces tú le dices, bueno, yo te lo traduzco. Los pacientes que fuman se ven afectados dos veces más la probabilidad de tener un evento adverso. ¿Eso fue lo que yo dije? ¿Sí? ¿Sí, sí? Eso fue lo que yo dije. Ay, cálmate. Pues dije 1.96. 1.96, sí, aproximadamente, pero... Está bien. Sí, lo que pasa es que ahí lo que a mí me parece es que no... Que dijiste el OR. No la traducción clínica. Casi te sale. Yo no entendí. Casi te sale. ¿De dónde salió? Casi te coincidió, pero lo que a mí me pasa es que cuando voy a los congresos,
en muchas ocasiones confunden el OR con el riesgo relativo, con la reducción de riesgo. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, yo tengo aquí una duda, y sería lo mismo decir entonces que tiene el doble, así para traducir solo al paciente, ¿tiene el doble de riesgo o no? ¿O simplemente dos veces más? Sí, tiene el doble de riesgo, yo creo que sí. Sí, tiene el doble, ¿no? ¿Sí está correcto? Sí. Usted tiene el doble de riesgo de quien no fuma de complicarse. Exactamente. Como que la manera más fácil de entenderlo. Okay. Hay una manera todavía más sencilla de entenderse. Entonces, aquí vamos a hacerlo nada más rápidamente en uno de los lados. Bueno, no en los dos. Alguien que sume 242 más 412. 654. Alguien que sume, no sean gachos. 654. ¿Cuánto? 242 más 412. 654. 654. Ok, y otro que asume 1788, uh-huh. Más 4,677. 6,465. 6,400 ¿qué? 65. 65, ya está. Y alguien que se acuerde de 1.96. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya tenemos todo? Entonces, otra opción de hablar de esto es haciéndolo contra la prevalencia de la enfermedad. Entonces, ¿la prevalencia de la enfermedad de cuánto fue? ¿La prevalencia de complicaciones cuánto es? Es prevalencia porque sacó ORs. Entonces, yo creo que nada más fue un estudio transversal. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la prevalencia de complicaciones? Estimada Lupita Gómez. No sé cómo la saco. 654, que fueron los complicados, entre la N total. Ah, 6,465. ¿Cuánto nos salió de eso, Juan Pablo Arriaga? Punto uno. ¿Cómo? Punto uno. ¿1%? ¿O 0.1? 0.1. 0.1%, podría ser, ¿no? No, entonces, 10%. No, es 0. Así. Es 10%. Ah. 0.1 o 10%. Uh-huh. O 10% me gusta más. ¿Sale? O, si lo ponemos en números chiquitos, sería 0.1. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, sí. Lo que yo diría es, los pacientes con COVID, el 10% se complica. ¿Se entiende esto? Entonces, te hablan por teléfono y es un paciente que tiene COVID y le dice, ¡ay, tengo mucho miedo! Porque me puedo complicar. Y tú le dices, sí, pero nada más se complica el 10%. Ay, pero ya ves que fuma como chacuaco. Ya ves que ese pelado fuma como chacuaco. Y entonces decimos que tiene un riesgo de 1.96, ¿cierto? Sí. Entonces, el riesgo de 1.96 me sirve para multiplicarlo. El OR lo multiplico por el 10 o por 0.1, por 0.1. ¿Y cuánto me da? Pues por punto 1.19. ¿Ok? 0.19 o por... Entonces, la respuesta... 0.6. La respuesta correcta sería que es 19.6. Se elevó la probabilidad de complicaciones de un 10%, se eleva al doble. ¿Sí? Es decir, que ahora el riesgo del fumador es que este cuate tiene el 20% de probabilidad de complicarse. ¿Se entiende? ¿Sí, sí? Vamos a pensar este mismo OR, pero vamos a pensarlo con con hace años sacó la OMS, sacó un escrito que decía que comer carne de puerco y comer embutidos daba cáncer de colon. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Ay, nadie se acuerda de eso. Sí, Alex. Sí, yo sí me acuerdo. Sí, nos acordamos. Ok, entonces, el OR era de 1.96, igual que este, Fabi. Uh-huh. Pero, ¿cuál es la prevalencia? Porque no podemos hacer estudios de incidencia. ¿Cuál es la prevalencia de cáncer en el mundo, de cáncer de colon? Bueno, voy a inventar una porque yo tampoco me lo sé.
imagínate que fuera un caso en un millón, que es menos, ¿eh? Entonces yo multiplico 1.96 por un caso de un millón. ¿Cuánto me quedaría? 0.00000. Entonces, ¿qué le digo a la persona que llegó así? ¡Ay! ¡Ay, amiga! ¿Viste que salió en la OMS? ¿Salió que era un, que era terrible comer embutidos? ¿Y tú qué le vas a decir? Porque es muy poca la probabilidad, porque es a 0.000. 1 por 1.96 es igual a 1.96. Pero en porcentaje. ¿Sí? Entonces, esa sería otra manera de interpretar los ORs. ¿Sí? Okay. ¿Sí, Mari? A ti casi te sale porque era dos veces más el riesgo de acá, ¿no? Entonces, pero eso es lo que tenemos que tener muy claro porque muchos de ustedes van a ir a congresos y van a ir a dar pláticas. Entonces, como van a estar en los congresos y en las pláticas, no les vaya a pasar que alguien diga, a ver, César, ¿quién fue tu maestro de metaanálisis? ¿No? A ver, me van a mandar a llamar, ¿no, Ariel? O sea, me van a mandar a llamar a mí y ya, yeah, ¿no? Tú no vas a ser el culpable de andar diciendo, o sea, ah, el culpable voy a ser yo. A ver, tus clases te fue re mal porque no confunde los riesgos relativos con los ORs y con el número necesario a tratar, ¿sí? Entonces, por eso seguimos practicando. Muy bien, entonces seguimos adelante. Entonces, los que fuman tienen dos veces más riesgo, ¿no? O uno punto, se eleva dos veces más la probabilidad de tener una complicación. Y entonces, ¿qué les parece la justificación de este estudio? La justificación de este metaanálisis. ¿Se justifica? ¿Qué vamos a hacer? Y si es fumador, ¿qué le vamos a hacer así? Pues nada, me decimos, púchales. Ojalá no hubieras fumado. No, pues más vigilancia, porque ya fumó. ¿Más vigilancia? ¿Cómo más vigilancia? Es cuestión de que se puede complicar más fácil. ¿Pero cómo más vigilancia, Fabi? Pues clínica. O sea, si a lo mejor está hospitalizado y requiere oxígeno, ver que en el transcurso de su evolución, oxígeno me refiero a solo puntas de alto flujo, ¿no? Pero para que, y que evolucione a peor, que requiera ventilación mecánica. No. No, no, porque los dos, porque solamente le vas a poner las puntas en caso de que las necesite. Por eso, o sea, si como progresión de la enfermedad en cuestión de lo que vaya requiriendo. Y a todos los vas a vigilar igual, ¿no? Entonces, esto lo que nos sirve en realidad es para hacer un pronóstico. Nos sirve para decirle a los familiares, nos sirve para ponerle la nota de pronóstico, en lugar de ponerle pronóstico reservado, ponerle este paciente tiene mayor riesgo. Pero en realidad la utilidad es baja. O sea, la utilidad como manejo es baja. ¿Por qué? Porque voy a responder a lo que le pasa al paciente. Pero sí me ayuda a hacer un pronóstico para los familiares. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces tenemos el valor de P y ahora tenemos este valor que es el valor de I cuadrada. Pero vamos a seguir. Venga, Pau. Bueno, otra manera de, ya sabiendo que tenemos heterogeneidad, tenemos que saber qué grado de heterogeneidad tenemos. Y para eso se utiliza la I cuadrada. Y la I cuadrada se describe en forma de porcentaje de 0 a 100%, donde 0% es homogeneidad y 100% es total heterogeneidad. Y entonces, con este estudio vemos en qué grado de heterogeneidad está este metaanálisis. Se utilizan... si se utilizan los métodos fijos y los estudios son homogéneos y se utilizan los métodos aleatorios y los estudios son heterogéneos. Y también se calcula automáticamente en el REMA. Es lo que más me gusta. Excelente. Muy bien. Muy bien. Y entonces, ¿qué nos dice la I cuadrada? Bueno, la I cuadrada nos dice qué tanto es tantito, ¿no? O sea, qué tan heterogéneo es. Jimena Muciño, cuéntanos, ¿cuánto esperarías de heterogeneidad en los estudios? ¿Cuánto piensas tú que sería suficiente para llamarlo homogéneo? ¿Jimé? Yo te había visto por aquí, Jimé. Doctor. Sí. Ahí, bueno, es que estoy de guardia, doc.
No, no sé, doctor. ¿Cuánto esperarías, más o menos? ¿Qué fue lo que tú leíste? No sé, doctor. ¿Carla Pérez? ¿Carlita Pérez? Sí, yo sé. 25. ¿Tú, Carlita? Más del 50, ¿no? Más del 50%. Más del 50, ya lo llamaríamos heterogéneo. ¿Carlita Pérez? Sí. ¿Tú qué leíste? Carlita. Hola, aquí estoy. La verdad, solo leí que era del 0 al 100, y, pero no recuerdo el punto de corte, la verdad. Okay. Es que decía que si era 50%. 50. Bueno, decía que era el punto crítico, el 50%, ¿no? Ajá. Y que ya el doctor Rivas dice punto crítico, 50%. Los investigadores respecto a lo que están... Omar. Yo encontré una clasificación que decía que el del 0% es que no hay heterogeneidad. El 25, baja heterogeneidad. El 50, heterogeneidad moderada. Y a partir del 75, alta heterogeneidad. Sí, yo lo que les quiero decir es que no hay acuerdo, ¿eh? No hay un acuerdo universal sobre cuánto es la heterogeneidad. Entonces, donde está el acuerdo básico, está en la, en la chi cuadrada y en el valor de P. Pero sí nos ayuda mucho a más o menos conocer cómo están los resultados. O sea, nos ayuda mucho a decir si son medianamente homogéneos y a tener algo que decir, ¿no? Entonces, regresemos en el estudio, Omar. Y entonces, ahora tenemos que los estudios tienen... Hay otra gráfica donde está mostrada la I. Ahí está. Sí. Y esa tiene un 66% de heterogeneidad. Ahora, venga. Ya habíamos dicho... Doctora Jimena, se le solicita en un lugar que no estorbe. Jimenita, te voy a dejar en silencio tantito. Ahorita que quieras platicarnos, te doy la voz. Entonces, Omar, ya hicimos el análisis hace rato, solamente mostrando el 1.96, que fue hecho por efectos aleatorios, como dice aquí arriba, y pero ahora quiero que me incluyas en tu análisis, en lo que tú vas a decir en el Congreso, ¿qué es eso de la I cuadrada de 66? Ya dijimos, ahora incluye en tu argumentación de cómo estás leyendo este forest plot, ahora incluye el 66 de I cuadrada. Que los estudios analizados no muestran diferentes direcciones. Algunos muestran un efecto protector o no efecto sobre la progresión de la enfermedad. Sin embargo, otros muestran un efecto dañino hacia presentar más efectos, un curso grave o más efectos adversos en los pacientes que fumaron, ya que tienen una heterogeneidad del 66%. ¿Qué? ¿Dijiste que hay estudios que son a favor de fumar? Dime cuál. No, pues, bueno, que no, que son imprecisos. Ah, no, eso no dijiste, no. Bueno, digo, por eso digo, más bien que eso. Ah, no dijiste, no, pues es que hay estudios que dicen que son a favor de fumar. No. Segunda oportunidad, estimadísima Sandra Velázquez, estás ya en el Congreso Nacional de Fumadores. Entonces, ¿no? Entonces los fumadores que están viendo con ojos de no hace tanto daño, venga, ¿qué vas a decir en el Congreso Nacional de Fumadores? Venga. Que de la información recabada, un 66% apoya el hecho de que el fumar va a ocasionar mayor, ¿no? No. Que en este metaanálisis existe una alta posibilidad de que sean heterogéneos los estudios. Es decir, que... Perdón que te interrumpa, César. Te voy a dejar que sigas, ¿eh? Pero no es que existe, no es que como que puede que existe una alta heterogeneidad, sino hay una alta heterogeneidad. Ok, ¿sí? Ok. En los resultados de los estudios sobre el pronóstico de los pacientes con fumadores, tiene alta heterogeneidad. Ok.
Claro, porque habla nada más de los estudios, no de los resultados clínicos del metaanálisis. Es decir, está evaluando más bien qué tanta heterogeneidad hay entre los estudios. Entonces, en este caso, existe una heterogeneidad, considerando lo que sabemos, entre moderada y alta. Entonces, a lo mejor y no son tan confiables los resultados. Nine. No. Otra oportunidad, estimadísima, que le dio la oportunidad a Sandra, Lucía y después Ruth Carmina, que me está haciendo de chivo los tamales, creo que no vive aquí, y viene Reina Carvajal. Venga, Reina. Pues que, ya había dicho César, que un 66% de los estudios tiene, o sea, más bien hay una alta heterogeneidad. Sí, pero en los estudios analizados. O sea, lo que les quiero sacar es que están viendo esta diapositiva en el Congreso y van a tener que explicarla, ¿no? Entonces van a tener que explicar el resultado y van a tener que explicarlo todo, pero ahora van a incorporar la I cuadrada del 66%. No sé si me doy a entender. La heterogeneidad es como lo que podemos decir que tiene que ver más con el azar, ¿no? O sea, ¿lo replicable? No. ¿Que apoya la hipótesis nula? Pero no. Son los resultados que son comparables con el azar, por decirlo de alguna manera. Ante mayor grado de heterogeneidad, más posibilidad de que los resultados sean explicados. Debidas al azar. Ajá. Según yo, la heterogeneidad lo que mide es que los resultados de todos los estudios muestren lo mismo. Exacto. Aquí vemos que hay unos estudios imprecisos que se van como si hubiera mejoría hacia el lado de fumar, que no dice que hay mejoría, está cruzando la unidad, pero me refiero. Los resultados son todos iguales. Cuando son homogéneos, quiere decir que todos estuvieran en la misma línea, aquí hay de esto y del otro. Sin embargo, lo único que va a cambiar eso es el tipo de análisis estadístico que vamos a tener, que tenemos que hacerlo por estudios aleatorios y no por estudios fijos. Pero el resultado sigue siendo el mismo, sigue siendo un riesgo relativo de casi el doble, de 1.96. Bravo. Yo lo diría así. A ver si me la compran. Después va Juan. No, primero le voy a dar la palabra a Juan Pablo, que levantó la mano muy, muy amablemente. Y Juan, porque todos los demás, ya sabes, son como mi familia, que todos hablan al mismo tiempo en la mesa, ¿no? Pero Juan Pablo sí es una persona educada y decente, no como, ¿no? No voy a decir nombres. Pero Juan Pablo, venga, estás en el Congreso, vas a presentar tu ingreso a la Academia Nacional de Medicina, Juan Pablo, y te queremos oír con garbo, como debe de ser. Venga. Bueno, creo que yo la I cuadrada te representa como qué tanto es tantito en heterogeneidad. Entonces es como el nivel de inconsistencia de variabilidad estudio. Sí. O sea, ya sabemos que sí hay heterogeneidad, pero la I cuadrada del valor es como qué tanto es de... Sí, muy bien. Eso, qué tanto es tantito. Muy bien, eso fue lo que dijo esta Pau cuando nos presentó eso. Ok, pero ahora ya estás en el Congreso. Ya, venga. Sí, me... Ah, bueno, pues aquí vemos que el estudio tiene una I cuadrada de 66%, que nos habla de la inconsistencia o de la variabilidad entre los estudios que hubo en este metaanálisis. Ah, muy chafa. Muy chafa. Entonces yo voy a repetirlo. Omar, ¿vas tú? ¿Vas? Sale. A ver, de nuevo, segunda oportunidad. Venga, Omar, sí puedes tú, venga. Sí. Que aún hace falta más estudios para determinar la dirección de los de no, del no, efecto. No, ya está siendo el doctor. ¿Quién levantó la mano? Otra oportunidad, ¿quién levantó la mano? No hacen falta más estudios. Los resultados habíamos dicho que eran precisos. Los resultados son precisos a daño. No hacen falta más estudios. Los resultados son precisos a daño. ¿Alguien levantó la mano y la bajó? Ya no. Sí, yo la levanté, Alejandro. Véngale. Yo diría que los resultados en este metaanálisis con 18 estudios, vemos que se asocia con un 96% más de probabilidades de una pobre evolución el tabaquismo. Y esto a pesar de que los resultados
muestran una alta heterogeneidad con una I cuadrada del 66%. ¿De dónde sale el 96? 66%. Ah, perdón. Bravísimo, bravísimo. Muy bien parafraseado, muy bien hecho. ¿Alguien más quiere probar suerte? ¿Cómo lo diría? ¿O ya nos vamos a lo que sigue? No, ¿cómo lo diría usted? ¿Cómo? ¿Cómo lo diría usted? Ah, yo lo diría así. En un metaanálisis en donde se incluyeron 19 estudios, se encontró que el fumar daba un peor pronóstico con un OR de 1.96, lo cual significa que se incrementa al doble el riesgo de tener resultados adversos. Aún a pesar de que los resultados son heterogéneos, con una heterogeneidad del 66%, estos resultados indican que efectivamente el tabaquismo es uno de los principales factores de mal pronóstico. Por lo tanto, al paciente fumador debe de ser tratado de manera distinta, debe de ser seguido con mayor, seguido con, en el tiempo. ¿No? Con garbo, ya sacando, ya sabes que sacando a los hombres, ¿no? Nadie me aplaudió a mí, pero no me importa, no me interesa. Ya sé. Nos quedamos sorprendidos, estábamos anotando, doctor. Ah, no, Nancy Guzmán levantó la mano porque Nancy Guzmán está en el Congreso y va a decir, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Venga, Nancy. No, más bien es como una duda, tal vez. O sea, entre más heterogéneo sean los estudios que nosotros vamos a analizar en un metaanálisis, y si todos concuerdan, o sea, tiene mayor peso el resultado de ese metaanálisis. Sí, sí, porque los resultados son más contundentes. Sin embargo, aquí lo que dices es, hay una gran variabilidad secundario a que el tabaquismo hay muchas, un gradiente muy grande. El gradiente muy grande es que hay sujetos que fuman poquito y sujetos que son verdaderamente fumadores. Entonces, eso puede ser la fuente de la heterogeneidad, ¿no? O sea, el gradiente, etcétera, etcétera. Entonces, uno dice, yo asumo que efectivamente estos pacientes tienen un gradiente distinto, ¿no? O sea, que tienen gradientes de tabaquismo. Sin embargo, a pesar de ese gradiente de tabaquismo, a pesar de esa heterogeneidad, de número de años fumados, etcétera, etcétera, todos los factores de confusión, el tabaquismo es un factor de riesgo que incrementa dos veces más los malos pronósticos, los malos desenlaces. Okay. Aún a pesar de todo eso. Ok. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, entonces ya, como ya sé que en este grupo no aplauden, ¿quién dijo eso? Dijo el presidente. Okay. Entonces, aquí tenemos esto. Aquí, así esta representación de la tau, ¿no? Que es muy parecida a la chi cuadrada, lo que te da. Bueno, pero aquí tenías tú esto. Sí, que en el estudio, los estudios heterogéneos se utilizan modelos de efectos aleatorios y para los modelos de efectos aleatorios se calcula la tau cuadrada. Bravo, padrísimo. Ahora, ahí lo que no encontré es qué quiere decir la tau cuadrada. ¿El 0.34 es una P también o qué? Sí, 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 sí. Es una P y la interpretación es exactamente igual que la chi cuadrada. Entonces, ¿se acuerdan que la chi cuadrada, tengo el valor de chi cuadrada, que en este caso es 52.93? Entonces, tengo que ir a buscar esos valores de la chi cuadrada en mis tablas de valores críticos de P a partir de los grados de libertad. Pero es otra prueba. Después de que murió Pearson, salió la chi cuadrada por corrección de Yates, la tau de Kendall, salió el estupidísimo de ¿cómo se llama? El más odiado de todos los odiados, Sir Ronald Fisher, ¿no? Entonces, casi todos ellos hicieron unas correcciones a la chi cuadrada. Pero la interpretación es la misma que hizo Carl Pearson en 1905 cuando publicó la chi cuadrada en la revista de Biométrica. Estoy buscando mi libro, pero no lo encuentro. Ahora, algo que
yo entendí es que la tau cuadrada sola se usa para cuando lo vas a analizar por efectos aleatorios. Si son por efectos fijos, nada más es la chi cuadrada. Así es, así es. Sí, esto tiene que ver con los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza se hacen chicos o se hacen grandes a partir de efectos aleatorios o efectos fijos. Entonces, cuando es por efectos fijos, cuando es por efectos aleatorios, no se toma en cuenta el peso de los estudios. Y cuando es por efectos fijos, sí se toma en cuenta el peso de los efectos. Y aquí, por ejemplo, el peso del efecto más grande sería este de aquí. Sería este de 9.1. ¿Sí? Sería el de One, ¿no? Que tiene 913. Y aquí se quita ese efecto. ¿Sí? Listo. Ahora, ¡ay! Ya tiene su forest plot y todo. ¡Qué bonito! ¿Qué pasó? ¿Dónde están los intervalos de confianza del 95? En ese forest plot. Así estaba nada más graficado así en el artículo y no lo quise yo modificar, pero yo supongo que aquí abajo dice OR y de ahí sale la rayita hasta a arriba. Ver, entonces aquí tenemos la anatomía del forest plot que lo habíamos visto en la clase anterior, ¿cierto? Entonces, Normita Jiménez González, cuéntame, ¿cuál es la anatomía que encontraste aquí en esta anatomía del forest plot, en esta imagen? En esa imagen tendríamos que ver en el eje de las X lo que es el efecto del estudio. El eje de las Y tendríamos nuestro error estándar o el logaritmo del error estándar. A partir del eje de las Y emigra o nace una línea vertical que es el efecto global del estudio y se pueden encontrar... este caso de cuánto era? En este caso de 1.96. De 1.96, aquí pueden ver el 1 y aquí el 5, entonces aquí sería 1.96. Okay. Muy bien, ¿y luego? Y dos líneas, que sería el intervalo de confianza, que sería el límite inferior y el límite superior, y los circulitos, son los estudios, la localización de los estudios, basándose en el tamaño de muestra o en el error estándar. Muy bien. Cuando es por efectos aleatorios, random, no hay manera de calcular los intervalos de confianza. Cuando es por efectos aleatorios, no se calculan intervalos de confianza. Entonces, si ven un funnel plot así, sin intervalos de confianza, lo que dicen es, lo que pasa es que era heterogéneo. Y entonces, cuando son heterogéneos, no se calculan intervalos de confianza. Entonces, obviamente que en tu mente está que más o menos deben de estar agrupados así y que evidentemente hace falta algo en este estudio. Algo le hace falta. ¿Lo pueden ver? ¿Qué hace falta, Shelja? Hacen falta estudios que digan lo contrario. O sea... ¿De qué caso? ¿Vale? A ver, vamos a ver estos tres estudios. Uno, dos y tres. ¿Sí? Uno, dos y tres. ¿Este estudio de aquí cuál es? Vamos a buscarlo. ¿Te parece bien, Shelja? Okay. Este estudio de aquí, que es el que está más hacia la protección y es el que tiene la N más chiquita. ¿Lista? ¿Cuál de todos los estudios será ese que está ahí presentado? El de Juan et al. Bueno, Juan y colaboradores. ¿Cuál? No. A ver. Abajo, ¿no? El de Yang et al. Yo creo que primero me iría al de protección. El que tiene más protección. Fabi Bojorquez, adelante, por favor. Fabi Bojorquez, qué bueno. Muchas gracias que participes. Para mí es el de Yang et al, porque es uno, el puntito, está en la gráfica, se observa el punto como que el más marcado hacia la más protección que los otros tres estudios que están derivados. Claro, que sería este de punto 11, ¿no? Ajá. Entonces yo me voy aquí y punto 11 quedaría como por aquí bien. Ajá. Sí. Ok, muy bien. Luego, bravo. En el total de la muestra son 20, ¿no? En el total de arriba. Con una N chiquititita, ¿no? Con una N más pequeña y tiene cero de eventos o algo así, dice.
Es que hasta arriba alcanzaba a verla. Tiene cero de eventos. Ajá. Adversos. Aquí, exacto, cero de eventos. Y es, entonces, y es el más chiquito de todos, 1.2. Ajá, de pez. Perfecto. Y entonces, los estudios chiquitos, que es 1, 2 y 3, ¿pueden verlo aquí? 1, 2 y 3, lo que indican es que fumar te protege del COVID. Y entonces, la pregunta que le hice a Shelha es, ¿qué es lo que le hace falta a estos, a estos de aquí? ¿Qué le hace falta a este funnel plot? ¿Vas a abrir ahí? Estudios que digan que fumar te protege del COVID. No. ¿Estudios pequeños de menor muestra? Estudios pequeños de menor muestra que digan que, Fabi, mejor que es adelante. No, pequeños, o sea, contrario a de protección, a que tienen riesgo. Exacto. Lo que están haciendo falta Shelha, son los de este lado, los de riesgo. Faltan esos. ¿Ya viste, Shelha? O sea, lo que tengo de este lado son estudios chiquitos que dicen que el tabaquismo protege porque está a favor del cero. Sí. Y lo que hace falta aquí son estudios chiquitos que digan que daña. ¿Ok? Porque así no se va hacia un lado en ese tipo de muestras. O de ese exactamente. A esto podríamos decirle que podría ser, lo podríamos denominar que tiene un poco de sesgo de publicación. ¿Sí? ¿Sí, sí? Sí. Muy bien. Entonces, ya pasó Shelha, ya pasó Norma Jiménez, sigue Ariel. Estimado Jimenita, por favor, Jimena, adelante. Qué bueno. Perdón, Doc, es que entonces se necesita siempre que para un determinado desenlace, o sea, por ejemplo, a favor o como factor protector, que haya estudios que tengan más o menos el mismo tamaño, tanto para uno como otro desenlace. Muy bien, ¿sí? ¿Sí? Ah, ok. Sí, muy bien. Y eso, igual. ¿Eso quién lo propuso? ¿Cuál de todos los matemáticos propuso eso? Ah, pues es el de Funnel, pero no me acuerdo cómo se llama. No, no es el de Funnel, nació muchos años antes. ¿Quién? Bueno, el que lo inventó se llamó Carl Gauss. Gauss. Y entonces esto corresponde a la curva normal. En donde la agrupación de los datos sea igual, que sea simétrica y asintótica de los dos lados. ¿Sí? Entonces, esto es igualito a todas las representaciones matemáticas. Las representaciones matemáticas indican que el riesgo siempre va a ser hacia un lado o hacia el otro. ¿Sí? Si es que hay relación. Si es que es un grupo homogéneo. Entonces, en esto tendríamos que, siguiendo la representación de una curva normal, necesitaríamos estos datos de este lado. ¿Sí? ¿Sí, Normita? Perdón, Normita. Sí. Dije Normita, pero te quise decir Jimena Muciño. Discúlpame, Jimena. No hay problema. Confundí porque traías cubrebocas, por eso. Hey. Muy bien, pero entonces le dejamos a Ariel que en el Congreso Nacional de Infectología nos diga este funnel plot. Venga. Bueno, en este funnel plot podemos ver la distribución de los estudios y vemos que la media del resultado está en un factor de riesgo en aproximadamente 2. Pues sabemos que es 1.96, pero bueno, nada más viendo por el estudio. La media de los resultados, de la sumatoria de todos los estudios es un OR de 2. Muy bien, ¿qué les pareció? ¿Habló de heterogeneidad? ¿Habló de sesgo de selección o no? ¿Sesgo de publicación? No. No. Pero casualmente, tenemos otra oportunidad, Omar. Omar, tu turno. Venga, venga, con todo, Omar. Sin miedo al éxito, Omar. Hasta arriba, Omar. Voy. Estoy pensando. Eso, entonces, si está pensando César Rojas, venga, con todo, César. Venga, César. En este caso, en el funnel plot, podemos ver que existe un sesgo de publicación, dado que no existe una misma cantidad de artículos pequeños en donde evidencie que el fumar en sea un factor de riesgo para tener complicaciones por COVID.
Ok, ya, ahora él tocó, Ariel tocó el efecto general. Ariel tocó el efecto general y Ariel tocó además de todo hacia dónde se iba, pero no tocó el sesgo de publicación. Y después vino César y solamente toca el sesgo de publicación, me quiero volver chango. Entonces ahora le vamos a pedir a Jimena Muciño, que levantó la mano, que nos uh-huh. diga, que nos lo diga todo junto. O sea, una mezcla de lo que dijo Ariel, que estuvo bien, y una mezcla de lo que dijo después César Rojas. Venga, estimada Jimenita. Bueno, yo iba a preguntar algo, pero está bien. Entonces. Venga, la pregunta y después ¿Mandé? Primero la pregunta y luego ya. Sí, quería saber si esto que observamos, por ejemplo, que faltan estudios pequeños en donde tenga el efecto contrario, ¿es solamente atribuible a sesgo de publicación o podría haber otro factor que contribuye? Sí, el otro factor que contribuye puede ser que pues, es una enfermedad muy nueva, ¿no? Es una enfermedad muy nueva donde no hay tantos estudios, en donde puede ser el tipo de estudios que fueron seleccionados, en donde puede ser que esos estudios fueron unos estudios de casos y controles. Entonces, sí puede haber otras opciones. Sí, Normita. En general, se utiliza para eso, pero sí, tú tienes toda la razón. Son muchas opciones. Ariel, por favor. Pero, ¿sería sesgo de selección? Porque en teoría, el sesgo de publicación es cuando tus resultados no son positivos, vas a tender a no publicarlos. Estos son los estudios pequeños de fumar, ese es el resultado que estás buscando. Estás buscando, entonces, no sé si para este lado también se considera el sesgo de publicación o nada más sería para el otro, porque aquí sí tienes, si haces un estudio, sí tienes el resultado que buscabas. Es una buena pregunta. Yo creo que es para los dos lados. O sea, yo lo que creo es que es para los dos lados. Entonces, el sesgo de publicación y también pudiera ser de la literatura gris, es que probablemente era tan obvio que no lo hicieron. No lo sé. Entonces, a pesar de que digas que es sesgo de publicación, en realidad lo único que dices es que están faltando estos estudios de este lado. O sea, nosotros, así como dijo Jimena, o sea, yo asumo que es porque no los han publicado, pero se puede asumir que es porque es una enfermedad muy nueva y no ha habido estudios al respecto. O pueden ser N cantidad de cuestiones. Pero lo único que quizás diríamos es que hace falta estos estudios de este lado, ¿no? Oye, ¿no? Rodolfo. Sí, Pau. En ese mismo estudio, después de hacer, de ver todo esto, hacen un análisis de sensibilidad que se llama Live On Out. Así lo ponen. Y y se repite el forest plot y todo para. Como para quitar estos estudios, ¿eso es lo que yo entendí? ¿O qué es lo que se hace con este Live On Out? Sí, ¿lo tienes aquí? No, lo tengo en otra presentación, si me dejas. Ah, ok. No te preocupes. Uh-huh. ¿Qué te parece si seguimos con la clase y después vemos eso? ¿Sí? Sale. Entonces, bueno, seguimos con la clase. Entonces, muy bien, ya tenemos modelos fijos, modelos aleatorios. ¿Y qué pasa con los modelos fijos? Bueno, yo encontré que los modelos fijos se usan para, que es una, o sea, es cuando las diferencias entre los estudios son debidos al azar, entonces se pueden utilizar los efectos fijos, que es el modelo en que se promedian todos los efectos calculados y que todos los estudios tienen la misma importancia. Es difícil de encontrar, pero sin embargo es difícil de encontrar metaanálisis que donde tengan que todos los estudios sean iguales y se puedan utilizar efectos fijos, que en casi todos se utilizan efectos aleatorios. Síguele, Pau. Asume que todos los estudios tienen el mismo efecto en el mismo efecto, que el efecto es único. Y que si no hay error aleatorio o muestral, todos los resultados serían idénticos. Entonces, aquí en esta gráfica, bueno, pues se ve cuál es cuando hay un error aleatorio, probablemente por muestreo, y cuáles son los resultados de los estudios y el efecto real del común, ¿no? Qué bonito está, ¿eh? Qué bonita explicación.
Entonces, este sería el funnel plot, o sea, que no se alejen, ¿no? O sea, se hace un embudo porque no se alejan de los resultados, ¿no? Entonces, tienen que estar, se tienen que alejar lo razonable a partir de un error muestral o un error, o del error estandarizado del efecto real común, ¿no? Entonces, ¿qué sería el efecto real común? Y que esto no se tiene que alejar tanto. Y aquí lo que vemos es que sí se aleja. Aquí vemos este de acá, que está súper alejado, y entonces ya no se puede hacer ningún embudo. ¡Qué bonito! Sí, seguimos, Pau. Y de los efectos aleatorios, es el modelo estadístico en el que se asume que la variación de los estudios no es solamente debida al azar, sino por otras razones, que proporciona un marco para realizar inferencias incondicional sobre un mayor número de estudios. Y el intervalo de confianza siempre se hace mayor. ¡Ay! Está quedando padrísimo. Entonces, efectos fijos, el intervalo de confianza es chiquito, y efectos aleatorios, el intervalo de confianza se hace más grande. Cuando, aquí hay una palabra que dice que es robusto. Cuando decimos que el análisis es robusto, es cuando hacemos una inferencia por efectos aleatorios en donde me da un intervalo de confianza que es más, que le pide más cosas. Entonces, por ejemplo, el resultado de este estudio es un resultado robusto. ¿Por qué? Porque 1.96 es un estudio que es estadísticamente significativo, que los intervalos de confianza no tocan la incertidumbre, entonces es preciso para poder decir. Entonces, con este resultado del metaanálisis, se dice de manera precisa que el efecto del tabaquismo sobre los pacientes que fuman tienen mayor riesgo de morir. ¿Se entiende? Entonces, es robusto y aquí ya no se requieren más estudios, ¿eh? Con esto ya decimos, ya se solucionó la pregunta. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita tarea! César Rojas, por favor. César Rojas, levantaste la mano. Adelante, por favor. Sí, César. ¿Tienes el micrófono apagado? ¿Escucha? ¿Ya? Sí. Lo que preguntaba es que si a pesar de que la I cuadrada tiende a ser como más del 50%, a pesar de eso, ¿consideramos que no se necesitan más estudios? Sí, sí, sí. Porque a pesar de que la I cuadrada me está representando una heterogeneidad en los datos, la mayor parte de los resultados caen en el riesgo. Y que además de todo, tú lo que haces es decir por qué se da esa heterogeneidad. Entonces, en esta parte de la teoría de los números, en lo que se dice es que el número es una representación de algo. Y lo que está representando este número, esta heterogeneidad, es la heterogeneidad que hay en los fumadores. ¿Sí? Entonces, a pesar de que tienes una heterogeneidad del 66%, los resultados son robustos, son confiables a favor de que hacen daño. ¿Sí? No hay duda. ¿Sí queda claro, César? Sí, otra vez yo. Una pregunta, pero por ejemplo, ¿y habría un punto en donde los resultados fueran claramente apuntaran hacia una de las maniobras, pero que la heterogeneidad fuera tan grande que podríamos pensar en despreciar la calidad del estudio por esto? Uh-huh. Sí, sí, claro. Sí, depende de lo que estés buscando, ¿eh? Entonces, pero sí, sí, sí hay casos. Ahorita, por ejemplo, me estoy intentando acordar de algún metaanálisis que haya leído. Ya lo tengo. El metaanálisis de otitis media. En el metaanálisis de otitis media, donde se compara dar antibiótico o no dar antibiótico en otitis media en niños, entonces la heterogeneidad es muy amplia. Cuando se analiza la heterogeneidad por un análisis de sensibilidad que estaba diciendo hace ratito Pau Martínez, lo que hicieron es, si yo le doy antibiótico a los que tienen otitis media con efusión, otitis media con salida de líquido, versus a los que tienen otitis media, donde nada más está la membrana timpánica bombada. Entonces, ese dato clínico, que los dos son otitis media, ¿sí? Ese dato clínico de diferenciar uno con otro, a la hora de hacer los análisis de sensibilidad, que quiere decir que estratifico y solamente analizo un grupo
o el otro, estratifico, solo analizo un grupo o el otro, como en el caso de cáncer de mama, que estratificamos por ensayos clínicos o por estudios de corte, entonces ahí es donde se vio que había diferencias en un grupo o en el otro. ¿Sí queda? Y entonces ahí ya la homogeneidad cambia y dices, ¡ah, la heterogeneidad es por esto! Pero yo tengo que hacer la atribución. No puede, lo malo de los metaanálisis y de las matemáticas y de todos los análisis estadísticos es que no van a permitir sacar conclusiones. No va a permitir que te dé la respuesta correcta a los médicos. No sé si me explico. Tiene que ser interpretado. Uh-huh. ¿Sí? No sé si eso respondió a tu pregunta. Sí, más o menos. Muchas gracias. Y a la pregunta de Pau sobre el análisis de sensibilidad. Sale, entonces seguimos, Pau, que se nos acaba el tiempo. Aquí estoy. Bueno, esa nada más es la gráfica de los modelos de efectos aleatorios, que asume que el efecto varía entre los estudios, que estima el promedio de la distribución de los efectos y que pondera la variabilidad intraestudio y entre estudio. Eso es lo que pone el tau y la T cuadrada. Qué hermoso gráfico hiciste, ¿eh? Se te movió ahí la mano un poquito, pero qué hermosura de gráfico. Y fíjate, Jime, que si todavía no estás acompañando, sí, no. mira cómo hace esta curva de Gauss, esta campana de Gauss, que era lo que te decía, ¿no? El fundamento de las matemáticas es que todo tiende a ser normal, incluso los riesgos. ¿Sí? Entonces, en esta normalidad, entonces tú dices, debe de existir ese equilibrio. Todavía como que me cuesta un poquitito de trabajo ver cómo traslaparon el modelo matemático de los resultados de los estudios a una curva de Gauss, pero sí entiendo como la idea. O sea, como que tengo que cocinarla ahí. Sí, la idea es que nosotros como sociedad o nosotros como especie nos va a ir igual a todos. ¿Sí? O sea, okay. O sea, en general vamos a tener los mismos riesgos, ¿cierto? O los modelos van a ser muy similares entre sí. Entonces, para generar esta curva para generar la gráfica, esa curva de Gauss, se unen los puntos en donde caen los riesgos estimados de cada uno de los estudios. Podría ser eso, sí, o sea, podríamos así hacer una curva así. Acá. Ajá. ¿Sí? Ok. Se hace con un 95% estimando nada más el efecto medio, pero se podría calcular. Nadie lo ha hecho, ni yo lo hago nada más para explicarte a ti el sesgo de este sesgo de publicación, que no significa que nada más no se publica, sino significa otras cosas más. ¿Sí? Qué bonita ¿Ya no quieres seguir explicando más de aquí, Pau? ¿O ya con eso? Bueno, pues nada más, a mí me quedó la duda de las líneas punteadas es el efecto de cada uno de los estudios y la línea morada central es el promedio de los efectos, ¿verdad? Uh-huh. Esa nada más es la duda. Faltó aquí el eje de las X. Uh-huh. ¡Qué bonito! Sí, síguele. Bueno, y esto es nada más, es como una conclusión, ¿no? Que los metaanálisis de efectos aleatorios son casi idénticos a los de los, ahí puse físicos, es fijos, casi idénticos a los de efectos fijos cuando no hay heterogeneidad. Hay similares a los efectos fijos con un intervalo de confianza más amplio, asumiendo que existe heterogeneidad, y diferentes cuando los efectos, cuando sí hay heterogeneidad y los efectos fijos dan un resultado distinto. Perfecto. Y quiero hacerles un paréntesis, porque mi carnal Juan Talavera le caen regordo los metaanálisis, porque dice que es meter todo a un, ¿no? Que es meterlo a una y a ver qué sale, ¿no? Y que saca lo peor de los estudios, porque al incrementar el tamaño de muestra, pues disminuye el efecto real. Sin embargo, cuando yo estoy haciendo un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico, ¿se entiende esto? Estoy haciendo un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico donde tengo
nutrición, Boston, Inglaterra, los números tienen que ser tratados prácticamente como si fuera por efectos fijos. No hay efectos aleatorios. Entonces, en un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, se hace por... No hay este análisis. Una propuesta es que los ensayos clínicos también pudieran ser tratados por efectos fijos y por efectos aleatorios. Esto es un plus del análisis que tiene este tipo de estudios. Entonces, uno diría, estoy combinando los estudios como si fuera un ensayo clínico, multicéntrico, en donde lo hicieron en China, donde lo hicieron, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que estaría en contra sería que no se pusieron de acuerdo y que el ensayo clínico no fue exactamente igual. Pero reflexionemos en el estudio Discovery. En el Discovery, los datos y las interpretaciones no eran tan iguales. En el estudio de Remdesivir, no eran tan iguales los resultados, ¿no? Entonces, esto nos llama mucho la atención. Por eso es que en un metaanálisis, cuando se analiza por efectos aleatorios, son más robustos. Son resultados que son mucho más robustos, ¿no? ¡Ay, qué rico! Salen, perfecto. Sí. Pero entonces, yo había leído... Ay, perdón, no levanté la mano. Jimenita, ¿bueno? No, tú no necesitas levantar la mano. Nunca. Tú habla la hora que quieras. Gracias. Lo que pasa es que yo había leído que el punto de todo esto de verificar que era homogéneo, en teoría, si traslapábamos resultados como un modelo matemático, si todos los estudios eran homogéneos, te iban a dar exactamente los mismos resultados que un ensayo con los mismos objetivos, pero a gran escala en un lugar, en un solo lugar. Sí, sí, sí. Sí, ¿qué es lo que estoy diciendo? O sea, si el estudio Discovery fue analizado por efectos fijos. Entonces, perdón, eso de efectos fijos en pocas palabras significa eso, ¿no? Que al traslapar los mismos resultados a una población obtenida de una sola fuente, ¿tiene que dar los mismos resultados? No. Te recuerdo que el Discovery fue un ensayo clínico multicéntrico. No fue una sola población. Uh-huh. Fue México, Inglaterra y Estados Unidos. No fue una misma población, pero fue un mismo protocolo. Ok, sí, entonces, perdón, es que no me expliqué. Entonces, mi pregunta es, en teoría, si el mismo número de pacientes que el Discovery hubiera estado en un solo centro, en teoría debiera haber tenido los mismos resultados, ¿no? Ese es el principio básico de los ensayos clínicos aleatorizados. Los ensayos clínicos aleatorizados, lo que dicen es, a pesar de que yo lo haga en muchos lugares, me deben de salir los mismos resultados. Entonces, como es un mismo protocolo, lo puedo meter todo junto a la licuadora y que me salga un resultado. Lo que estamos diciendo aquí es que se deberían analizar los resultados a la luz de esto que estamos aprendiendo. Claro. Porque puede ser que en México los resultados sean distintos a los que pasaron en Inglaterra o a lo que pasó en Estados Unidos. Y entonces tenga allí una dificultad. Pero en los ensayos clínicos no se ha optado por este tipo de análisis. César Rojas. Okay. Sí, me llamó la atención lo que comentabas, de que en los metaanálisis, en los análisis clínicos aleatorizados multicéntricos, el tratamiento de los datos era similar a de efectos variados. Efectos fijos. Pero ¿por qué? ¿Cómo? No te escuchas, amigo. Se cortó un poco. Sí. Perdón. Sí. Que comentaba que me llamó la atención que lo que comentabas, que decías que en un estudio aleatorizado controlado multicéntrico, el tratamiento de los datos sería similar al tratamiento que se tendría que hacer en un metaanálisis. No de efectos fijos, sino de... Sí, se hace efectos. Por efectos fijos. Se hace solamente sacando la chi cuadrada. Solamente saca chi cuadrada. A eso te refieres. Sacas riesgo relativo, sacas,
sacas intervalos de confianza, haces tus modelos muy variados, solamente tomando solamente una base de datos. Un todo. O sea, lo metes todo a la licuadora. Metes los datos de México y los metes a la licuadora junto con los de Inglaterra y junto con los de no sé qué. A pesar que el tratamiento estándar es distinto en México al tratamiento estándar que sea de Inglaterra. Entonces, lo que yo digo es que eso no debería de pasar así. Y eso es algo a favor de los metaanálisis. Los metaanálisis sí pueden hacerle un trato distinto y si puedes analizar los centros de manera distinta. No tan solo el efecto final. Buenísimo, gracias. Sí, pero ese es de mi cosecha, ¿eh? No lo repitan delante de sus amigos, porque luego lo repiten delante de sus amigos. ¿Y quién les dijo? ¡Ay, el pinche chavito este del Rivas, que tiene su canal de YouTube, pero que nadie le da like, ni Paulina le da like! Ay, sí, sí le doy like. Oye, y aquí, estos últimos, fíjate, sí lo incluí, pensé que no lo había incluido, y sí es el de este estudio, el subgrupo que hicieron con el Leave One Out, y se repitió el estudio y se repitió el FONET. Con el Forest y con el Plot. ¡Qué maravilla! Muy bien. Itacate. Es muy común el itacate, ¿no? La palabra itacate es muy común. Itacatl. Bueno, perfectamente bien. Alejandro Nogués, por favor. Sí, yo tengo la duda, doctor, al momento de hacer el Forest Plot en Repman, ¿dónde seleccionamos para hacerlo por métodos fijos o aleatorios? ¿No? Ja, 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 ja. Me encantaría ayudarte, amigo, pero ya se nos acabó el tiempo y ya se te acabó el 20. Por lo tanto, para la siguiente clase, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar en el Repman. La siguiente clase, lo que vamos a hacer es ya vamos a hacer taller de Repman para la siguiente clase. Entonces, para la siguiente clase, vamos a meter datos para hacer forest plots y para hacer funnel plots, ¿sale? Entonces, tarea para la siguiente ocasión, estimados amigos. Entonces, aquí ya teníamos el trabajo en clase, ya tenemos heterogeneidad y vamos a hacerlo en el trabajo final. Entonces, ya habíamos conocido el Repman. Se supone que ya habíamos hecho la selección de los artículos, ¿cierto? Entonces, ahorita ya tendrían seleccionado los artículos que son, incluso habíamos dicho que era por pares, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para la siguiente clase, ¿no? Entonces, ahora para la siguiente clase vamos a crear aquí uno y vamos a hacer la tarea 3. La tarea 3 va a ser analizando los datos. Analizando es con Z, ¿verdad? Y entonces van a tener que, uno, jugar con el Repman. Para meter, por lo menos, si no hay estudios suficientes de lo que están haciendo, pueden inventárselos. Pero lo que quiero es que metan por lo menos 10 estudios. Si no tienen suficientes, bueno, vamos a dejarlo 5 estudios. Para ver si sale, ¿no? Y entonces, aquí lo que quiero es que mostremos los forest plots por efectos fijos, los forest plots por efectos aleatorios, y bueno, aquí no se puede modificar, entonces, y ¿cómo se llama? El funnel plot. ¿Sale? Y todo eso en una presentación. En parejas también. Claro, todo. Este es un analizando los datos y esto es en equipo. Por pares. Entonces, tienen que jugar con el forest plot, con el Repman, metiendo los datos, cómo meto los datos, cómo voy haciendo los análisis. Y me van a dar, y la siguiente vez vamos a hacer una presentación en PowerPoint de esto que estamos viendo. ¿Sale? ¿Se entiende? ¿Se entiende?
Sí. ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿César? César, ahora sí estuviste en la clase, estuviste con todo. Muy bien, César. Ahora sí. Ahora sí, hasta de cafeinado y todo. Ahora sí dormiste bien tus horas, ¿no? Jimena Muciño también durmió sus horas muy bien, ¿no? Estaba haciendo guardia, entonces eso quiere decir que la guardia, lo más difícil de la guardia fue, lo más duro de la guardia fue la almohada, ¿no? Estaba... No, sigo de guardia, es que voy entrando. ¿Qué fue lo más duro de la guardia? ¿El colchón? No, pues sí. No, estas guardias, hasta clase puede tomar. Imagínense qué duro está la guardia. Bueno, entonces, nos vemos para el siguiente sábado, que es el sábado 7. Entonces, ¿qué les parece si entregamos la tarea el viernes 6? Sí. ¿Les parece bien? Sí, yo. El viernes 6, y para que lleguen bien despiertos como César, ¿quieren que sea a la medianoche o que sea tempranito? A la medianoche. Pero no van a dormir. Más acostumbrados. ¿Sí? ¿De veras? ¿De veras? Sí, claro. En la NAUR me pueden castigar por no dejarlos que duerman sus horas. No, pero nosotros lo estamos solicitando. Ya está grabado. Ah, ok, bueno, entonces a las 23 horas. Y va a ser el número 3 de haciendo del trabajo final. Entonces ya tendríamos los artículos, ya seleccionamos los artículos, ya tenemos la palabra pico del trabajo final. Y ahorita lo que tendríamos es que encontrar que la pregunta de investigación tenga por lo menos 5 artículos, ¿no? Que me permitan hacer estas evaluaciones. ¿Sale? ¿Les queda claro? ¿Sí? Sí. Ok. Y entonces creamos la tarea y listo. Y entonces ya tenemos heterogeneidad en el número 4 y en el trabajo final tenemos 1. Perdón, esto debería ir aquí abajo. ¡Uy, no! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Algo hice mal. Aquí está. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 la estoy regando. Horrible, aquí está. Ahí está. Ya tenemos, se supone que tuvimos una sesión de que ya conocemos el Redman, ya hacemos la selección y ahora vamos a hacer el análisis por pares. ¿Ok? Que Dios los bendiga, hijos míos. ¿No? Gracias. Tengan suerte. Gracias. Con el Redman, dónde picarle. Sí, como es por pares, van a tener que decirle a tu amiga, ¡ay, no supe cómo meter los datos! ¡Ay, cómo hago para meter los estudios! ¿Dónde le pico? Y tu amiga te va a decir, ¡ay, ahí donde dice add study! ¡Add include study! ¡Ah, ya vi dónde! ¿Sale? ¿Sale? Que tengan suerte, sean felices y no salgan a pedir calaverita. Ariel, hijo, tú tampoco salgas a pedir calaverita. No, o sea, no salgan, por favor. Cuídense, quédense a sus casas. Bye. Bye. Adiós. Gracias, chicos. Muy buena clase. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Pónganse su cubrebocas. No manchen. No.